I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy, forget the things that just don't matter, and you'll be happy. It might not be so perfect, but it will be worth it if you're true to who you are. So love me, love me like my biggest fan. Just love me the way no one can. Hola, ¿qué tal? Hello, mis amores. Mis corazones, ¿cómo están? Miren, aquí vamos de camino a Barcelona ya. Y no hemos parado a comer algo, las 12 del día. Y nos paramos en un lugar donde nace el río Pavón o Pajón, algo así, Pavón. Aquí nace el río. Y hay unos manantiales preciosos. Mire, estoy en la naturaleza, naturaleza, naturaleza. Ahora les voy a mostrar en qué zona nace el río. De por aquí nace este río. De por ahí dentro de donde están todas esas plantas altas, esas hierbas, de por ahí nace. Y miren qué agüita más transparente. Es transparente. Eso que ustedes ven abajo, me explica mi marido, que eso solamente lo echa el agua cuando es pura, sin que esté tratada. Esto verde, eso que se ve. Mire qué bonito se escucha el nacimiento del río. Miren. Aquí esto le prepararon una, ¿cómo se le llama esto, papá? Que se me olvidó que me dijiste. Eso encauzan el río. Eso es que encauzan el río, en esta le hicieron esta. Y de aquel lado le voy a enseñar la otra parte por donde sale también. Este lado, mire, estábamos acá. Ahora estamos acá. De este lado también nace por estos dos lugares. Entonces también ellos lo que hacen es que le hacen un cauce. Ven que de por aquí sale del otro lado y por ahí nace otra vez. Miren el cauce, miren qué chulo. Y este cauce sigue por aquí. Bendita naturaleza, qué cosa más linda. Miren cómo sigue. Miren qué bonito. Esto es pura naturaleza. Miren. 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 Uy, aquí uno se relaja muchísimo escuchando estos nacimientos de este río. Uno se relaja muchísimo. Mire donde hay un gatito que anda salvaje. Hola. ¿Qué pasa? Mira, se va. Bueno, ya nos vamos. Vamos a seguir nuestra marcha hacia Barcelona. Así que hablamos por ahí. Chicas, paramos a comer. Miren la olla que trae yo. La macarrón cabreado. La cantina que traje yo. Aquí ahora se ve. La cantina que traje yo de macarrones, de los que hice ayer de comida. Miren, miren. Este macarrones vamos por 3 semanas. Pero es que no lo iba a tirar, lo eché todo lo que nos comimos un poco y lo otro lo eché para traerlo. Bueno, miren, este es un parador donde se para todo el viajero. Ahí hay un restaurante para allá. A ver, ahí atrás.
Pero el que se trae su comida, como nosotros, pues venimos a estos banquitos y nos sentamos a comer. Miren todos los camiones que hay, de toda la gente que se va parando, y están llenos los aparcamientos. Miren. Camiones por... Son personas que van repartiendo lo que es donde trabajen. Si es fruta, van repartiendo fruta, lo que sea que trabajen. Y también hay personas que andan en caravana como esta y se paran aquí. Y mira qué lindo está allá todo esto. Así que nos seguiremos viendo en el camino o allá. Hello, aquí me estoy reportando. Mire, vamos a tomar café ahí. Ahí por debajo de esto es una cafetería. Entramos aquí. Vamos a tomar un café ahora mismo. Ya son las 5:13 de la tarde. Pero ya estamos más cerca de casa que de Extremadura. Que de Extremadura, sí. Que de Extremadura. Ya estamos a... Bueno, vamos a parar y nos vamos a tomar un café como 10 minutos, ¿no? Aquí. Y ya a la casa llegaremos media hora. Nos falta. Con 45 minutos para llegar a la casa. Ay, bueno. Era para reportarme. Voy a tomar un café. Vamos a tomar un cafecito. Espabilar un poquito. Bueno, vengan conmigo a tomar un cafecito. Miren cómo ando. Esto es un enterizo. Pasa que me quité los tirantes. Ay, ay, ay. A donde quiera que vamos, escalones, madre mía. Ay, 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 mire cómo ando. Bueno, mi marido fue al baño y yo voy a subir por aquí. A lo que él viene. Miren que estamos en el centro de la calle, como yo le estaba mostrando ahorita, ¿ven? Nosotros veníamos por allí. Miren, nosotros veníamos y cogimos para esta calle para poder entrar aquí. Dame echarla un poquito para acá. Por donde va ese coche, por ahí que uno entra para acá. Pero estamos encima de la autopista. Miren aquí arriba, cómo es. Miren cómo es. Estamos encima de aquí. Aquí nos vamos a tomar un cafecito ahora. Déjame mostrarle del otro lado para que vean la parte contraria de donde van los coches. Estoy esperando a mi marido aquí ahora porque él está... Ah, ya subió. Pa, estoy aquí. Ven, mira, la parte contraria. Está la misma encima de la autopista. Bueno, voy a tomar mi café con leche, acompañado de ustedes. Mírenlo aquí. Llevo ya, yo tengo sueño hoy porque hoy no dormí en el camino prácticamente nada. Le estoy echando un poco de azúcar porque yo generalmente me tomo el café sin azúcar, a veces con azúcar, depende. Miren cómo van pasando los coches aquí, debajo de nosotros. Encima de la misma autovía, autopista.
Pero bueno. Así que, buen provecho. Buen provechito. Todos ojos rojos. Muy rojo lo tengo de que tengo sueño, tengo pesado. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy. Forget the things that just don't. Miren, esta es la causa que tenemos 2 horas y no sé cuánto en un tapón. Como 2 horas y media. De cuando nos paramos a tomar el café. Miren. A ver, deja que se acerque para mostrarle. Camión tumbado. Se ha volcado un camión. Mire. No sé si pasó algo de pérdidas o qué, pero mire, un camión de carga. Wow. Miren, esta era la causa que nosotros teníamos. Nosotros estábamos para llegar a las 6, lo más tardar. Y miren qué hora es. Las 7:20. Y ahora fue que se despejó el tapón que yo le estaba mostrando allí. Es increíble. Las 7:20. Madre mía, y todavía no hemos entrado bien a Barcelona, que espero que no haya muchos tapones por ahí. Ya ustedes saben. Teníamos 2 horas. Salimos a las 5:40 de tomar café, ¿no? A las 5:40. Y no estamos. Y bueno, y después de ahí. Casi todo lo que hemos recorrido ha sido en un tapón. No hemos llegado a casa. Teníamos que llegar lo más tardar a las 6. ¿No? Buenos días. Otro día por aquí. Ahí puse ese colchón porque tenemos que comprar una cama para acá. Porque la cama mía se la dejamos a mi hija. Y tenemos una chica viviendo aquí. Aquí estaba yo poniendo de la ropa que se ha quedado, tanto de verano como de invierno. Le estaba poniendo aquí hay zapatos de mis botas de invierno que no me las llevé. Aquí todavía hay más bolsos. Y bueno, hay un sinfín de cosas, decoraciones hay ahí. Y bueno, ahí está la coqueta. Anoche llegamos muy tarde por lo que pasó. Que tengo que empezar a organizar. Miren todavía aquí cómo estoy. Miren, tengo todavía las decoraciones de otoño. Bueno, está un poco mezclada, pero hay más de Navidad y de otoño ahí. En estas bolsas. Así que hoy vamos a empezar un nuevo día dándole gracias a Dios. Bueno, chicas, miren, ya yo organicé un poco todo esto aquí. He ido al Mercadona. Me compré este cepillo dental. Ya limpié y organicé la coqueta, que estaba hecha un desastre. Organicé esto aquí. Aquí tengo la ropa que trajimos, que le voy a pasar plancha aquí. Esto hay que... Mi hija tiene que mirar
lo que vale y lo que no para tirarlo. Pero ya todo está aquí. Mira dónde llegó mi Gor, que hace mucho que no se ve por aquí. Saluda Gor a tu gente. Ella me agarra desprevenida. Salúdala. Hola, mi sabor, pero ¿y ese flash? Dime. Con este decricaje. No, 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 no. Hola, mis Tú te amores. ves bella como sea. Aquí Miren qué estamos. guapa está mi Goidi. Miren qué Ay. guapura. ¿Qué trajiste, Goidi? Voy a ¿Qué? buscar un paquete. Ah, un paquete. Yo quiero que ustedes vean los paquetes Sí. que tiene la gorda allí de Chen. Se los voy a Madre. enseñar. Quisiera. Pues nada, miren, organicé, quité el polvo. Organicé ahí los Así dos. me gusta, Esperancita. Ah, Esperancita, oye cómo me dice. Qué diferente se ve, ¿no? Miren, estas son las chaquetas de Yo ella. nada más estaba esperando a que mami llegara para que organizara esto. Y bueno, pero yo le di caña. Miren, bueno, los paquetes de Shein, miren. No miren los regueros porque no es reguero, es paquete que ella no ha sacado. Miren, es un paquete de Shein. Este es un paquete de Shein. Y lo tiene allí. Miren más paquetes de Shein. Madre mía. Miren los potingues como ella lo tiene. Bueno, y tú sabes que ella nos echó de su Compré cama. ¿Qué un compraste? gel limpiador, un protector ¿De qué? capilar De Bavaria. ¿Y tú no y tienes de un lo de sensor de Iberrash? pelo. No, porque yo no tengo de los grandes, yo tengo agua micelar. Ah, bueno. Tengo gel limpiador. Bueno, la gorda llegó de faenar. Ya es veranito, ya ella anda en shorts. O todos andamos en shortcito ya. Ay, Aquí. sí. Porque hasta yo. Bueno, mis amores, hasta aquí el vlog de hoy. A ver, esperar que vienen varios vlogs de nosotras, ya que esta mujer me abandonó. Me tiene abandonada. Y yo también os tengo abandonada a vosotras, la verdad. La abandoné. Entonces, vienen varios vlogs de nosotras, así que pendientes. ¿Vale? Así que dejar vuestro like, vuestro comentario, activar las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos. Y nada. Y nos vemos en un nuevo vídeo, si tú y Dios no lo permite. Chao, mi corazoncito de siempre. Espérate. Ah, no puedo porque estoy con la mano equivocada. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire.